Bueno, mira, aquí en términos burdos, pues la herida está abierta de la parte trasera a la parte delantera. Esto que se ve aquí, que se mueve en conjunto, este es un huesito, que es el huesito que sostiene el ojo, ¿eh? Lo orbital, y está fracturado en esta parte y está separando el músculo que viene aquí mismo, ¿eh? Está separando el músculo, entonces está entrando solamente un poco, pero está entrando a cerebro. Lo más seguro con este perro, por el daño que hay y la suciedad que hubo, la fractura, va a perder el ojo y va a tener meningitis, va a tener inflamación en meninges, que es la capa que protege al cerebro de los choques contra el cráneo. Entonces, en este caso, por humanitario, yo creo que lo más adecuado sería dormir al perrito para evitarle el sufrimiento y, pues, obviamente, pues para acabar con el problemita, ¿verdad? Si seguimos con el perro, le damos tratamiento o algo, pues lo único que vamos a provocar es que el perro sufra de cefaleas constantemente, por lo menos una semana, hasta que se le agrave una infección, aunque le estemos dando medicamentos, porque el huesito no va a soldar, es un animalito que probablemente no se le va a dar el cuidado necesario, de tenerlo quieto para que no se esté lastimando, y pues va a haber problemas, ¿verdad? El animalito ya tenía, aparte de este machetazo que es el más fuerte, tenía dos más. Estos dos que son grandes que penetraron y un tercero que dejó solamente una herida pequeña que no pasó de piel. De ahí en fuera, pues el perrito no tiene algo más grave, pero pues prácticamente tenemos exposición de cerebro. Muy mínimo, pero se va a agravar el problema.